¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un agradable día. Y hoy vamos a hacer un experimento. Por ahí miré un curioso video de un joven que hace germinar maíz para comida de sus pollos. Y me agradó mucho la idea, ¿verdad? La jefa ahí tiene uno de sus pollitos por hobby, por entretenimiento, porque son sus mascotas. Ni los come ni los vende. Pero son sus criitas que ella mantiene ahí para entretenerse, entonces le da de comer alimento, le da maíz y le da de todo, pero hoy vamos a salir de dudas a ver si funciona. Voy a hacer un poco en esta tierra. Tiene un poco de arena, es 70% tierra, 15% arena y 15% aserrín. Entonces con esto vamos a hacer esta camita, esta bandeja. Y en la otra bandeja la vamos a germinar con papel higiénico neutro, sin olor. Aquí primero puse unas tiras así, puras tiras así. Después puse tiras a lo largo, todo completo. Y de ahí volví a poner, a poner otra tira. Así, así. Son tres camitas de papel que tiene ahí. Y este es nuestro maíz. Maíz normal, seco, desgranado. Lo vamos a poner a remojar, que será una hora está bien. Yo lo voy a poner a remojar una hora. Y después lo vamos a poner aquí. Así más o menos. El tutorial que yo vi, el chavo le echa enraizador. Pero la cama que él tiende está completita. No hay ni un espacio en blanco, todo está cubierto de maíz. Pero yo a esta no le voy a echar enraizador. Quiero hacerlo solo con pura agua, a ver si germina. Para que sea más natural. Porque al final va a ser para comida de los animalitos, ¿verdad? Como que con químico mala onda. Y pues si no germina, no germina. Por eso vamos a hacer la otra en tierra. En esta vamos a hacer con un poquito de tierra ahorita. Les voy a demostrar. Pero primero vamos a terminar esta. Así es como lo vamos a ir haciendo, ¿verdad, gente? Yo estoy agarrando, perdón, cinco cuadritos. Y la puntita, antes de que se termine, lo pongo encima. Antes de que se termine, lo pongo encima. Y así vamos a terminarlo hasta acá. Le echamos un poquito más, ¿verdad? A esta tela la vamos a cubrir con papel higiénico. Y les quedaría así, amigos. Ahorita los vamos a dejar en su lugar y les vamos a dar riego. Es importante que no dejen que se seque el papel, ¿verdad? Pues tres veces al día que lo mojen está bien, lo humedezcan con un aspersor si tiene, si no con una botellita ahí perforada.
Y bueno, mi gente, entonces terminaría así el video, ¿verdad? Ya con nuestros recipientes mojaditos. Y eso sería todo, mi gente. Nos estamos viendo en un próximo video.